something for me. No thanks to his tight blue jeans. It's not the way his eyes shine or the way they find mine, but darling, that man's got something for me. That man's got something to give. Might be the reason I live. Can't claim it's the scent of his cooking or his face, so good looking, but baby, that man's got something to give. It's not the line that he walks. It's not the way that he talks to me. It's not even the fire in his bones that keeps me calling, coming. Mujer y bolos, el espacio de A Raya Alta. Hoy hemos venido hasta el Centro Social Santiago Galas en Ontoria, unas instalaciones que en su día fueron fantásticas y que cuenta con una de las primeras boleras cubiertas que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma. Y hemos venido hasta aquí para hablar con una jugadora de bolos, pero no una jugadora cualquiera, una de las jugadoras más laureadas dentro de nuestro deporte vernáculo de Cantabria. Hoy hablamos con Judith Bueno. Judith, muy buenas. Buenas, Marcelo. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí en casa muy bien. Lo primero, ¿qué tal estás? Porque has tenido problemas físicos que te han apartado del mundo de los bolos. Sí, la verdad que llevo ya 2 años sin jugar y ahora estoy empezando un poco a probar y bueno, parece que vamos bien, pero todavía me queda mucho camino para llegar a donde estaba, yo creo. Al nivel que tú tenías, ¿no? De momento mi intención es ir entrenando, a ver cómo me encuentro poco a poco y si puedo llegar al nivel que tenía bien y si no, pues nada, pensaremos en otra cosa. Estamos aquí en el Centro Social Santiago Galas, donde tú nos has pedido que vengamos a grabar porque tienes gente que te sigue muy de cerca, ¿no? Que todos tus títulos están puestos por ahí, esos recortes que salen en el periódico, aquí en el bar lo tienen a gala, ¿no? Sí, la verdad que aquí está el bar de galas con Marlene y Loño, que tienen ahí un cuadro puesto mío con todas las fotos de muchos campeonatos. Y al final aquí paso muchas tardes y muchos días porque es el lugar donde yo entreno. Entonces para mí es como una casa este sitio. Pero tú no empezaste aquí. Tus primeras bolas no fueron en esta bolera. No, a ver, la verdad que yo de pequeñita empecé a jugar en Luey. Mis abuelos son de Luey. Y yo iba ahí a jugar con mi padre, que jugaba en la peña, y de vez en cuando los armaba. O también jugaba mucho con Fermín, Fermín es del pueblo, y me invitaba a armarle y luego me apostaba a la merienda con él, me invitaba a un mosto y tal, y al final ahí empecé a tirar yo las primeras bolas, pero realmente los bolos no empecé hasta que tenía 17 años. Porque a ti lo que te tiraba era el fútbol. Sí, yo jugaba al fútbol y los bolos, pues eso, iba con mi padre a armarle de vez en cuando, pero no me tiraba. Me insistían que jugara, pero no empecé hasta los 17 años, que empecé en Roiz, me dijeron que si iba a jugar, que si empezaba, y bueno, al final empecé yendo a algunos partidos sí, otros no, a verlas poco a poco, y como que me fui picando un poco y empecé en la escuela con 17 años. Bueno, pero llegaste a tiempo por lo que veo, ¿eh? Por los títulos llegaste muy a tiempo. A ver, yo solo sabía tirar a la mano. Yo cuando empecé solo sabía tirar a la mano y sí que es verdad que en Roiz me echaron un cable con mi Goya fue el que me enseñó a tirar el pulgar. Y bueno, a partir de ahí, pues entrenando y entrenando, como que me iban saliendo resultados hasta que conseguí el primer título. Y llegaron los títulos y además los títulos más grandes. Imagino que de esos títulos tienes un gran recuerdo, ¿no? La verdad que si lo pienso ahora, empecé a jugar muy tarde y el primer título me llegó demasiado pronto. No esperaba yo llegar tan alto, ni mucho menos, y menos que fuera tan pronto. Al empezar tan tarde y haber tanta competencia, al final cuando yo empecé estaban Angélica Ruiz, Marta Salam, Mabel, estaban todas las campeonas y poco a poco me fui colando entre ellas hasta que conseguí el primer título en 2009. ¿Se puede decir que ese primer título fue una sorpresa para todos? ¿Incluso para ti? Sí, para mí la primera, desde luego. Era el segundo campeonato que jugaba. Ya el primer campeonato que competí quedé en segundo lugar. Fue algo totalmente inesperado porque era el primero que jugaba. Me salió un primer concurso muy bueno y al final llegué ahí al segundo puesto. No pude con Angélica, que me ganó. Pero bueno, el siguiente año conseguí ya llegar al título y bueno, después vino todos los demás.
han llegado otros muchos y seguirán llegando, porque todavía, a pesar de esos problemas físicos que acarreas, vas cogiendo otra vez el tono y estoy seguro que vas a contar de cara a los campeonatos que vienen. Sí, yo ahora estoy bastante por debajo de mi nivel, pero bueno, me estoy encontrando cada vez mejor y ahora que empezamos con cursos y todo eso, espero poder ir llegando al nivel que tenía y bueno, tengo la ilusión sobre todo especial de ganar un campeonato de parejas con Iris, que al final lleva 2 años esperándome y es la, este año es la ilusión más grande que tengo, poder ganar el campeonato con Iris. Choose. It's not the cards that I draw, all the chips, how they fall. But baby, that man's got nothing to lose. Bueno, volvemos atrás, volvemos al Wey. ¿Cuántas bolas hay que tirar para ser campeona de España? Y además contar siempre con la complicidad, con el cariño, con la compañía de tu padre y muchísimo más de tu madre. Sí, por supuesto, porque al final yo aquí en Cabezón no tengo gente con quien entrenar, las compañeras somos cada una de un sitio y el esfuerzo le hago yo, pero lo hacen mis padres también, porque cuando vengo aquí a entrenar vienen ellos conmigo, me arman, me ayudan, los mareo, que si las bolas sí, las bolas no, ahora vete para allá a escofinarlas, que no llego, ahora me pesan mucho, ahora poco, la verdad que los mareo un poco y siempre están ahí conmigo. Tu madre ha sido un pilar fundamental, ¿no? Imagino que no solamente en tu vida, sino también en este juego, ¿no? Sí, desde luego. Mi madre ha estado en todo momento conmigo. Es la que viene siempre a armarme los bolos cuando entreno, la que me acompaña a todos los sitios. Mi padre ahora me acompaña un poco más también porque ya está jubilado, hay que decirlo. Pero bueno, antes no podía tanto como ella y sí, al final es ella la que iba cada día conmigo. Aquellos primeros años en Luey que acabas de recordar, los primeros en Roiz, esas compañeras, los primeros títulos que van cayendo y bueno, pues es todo un camino largo, pero que has tenido pues muchas victorias, que eso alegra, ¿no? El futuro, lo que va a venir después, ¿no? Sí, a ver, tú cuando empiezas, yo por lo menos cuando empecé a jugar a este deporte, yo no pensaba que iba a llegar donde he llegado, ni mucho menos. Yo cuando empecé en Roiz éramos todas de la misma edad. Empecé poco a poco como un hobby, lo pasabas bien y demás. Y luego cuando empiezas a ver que puedes ganar títulos, te picas más, entrenas más, te esfuerzas más y encima si eres todas de la misma edad, luego aparte de los bolos también lo pasáis bien, hacéis amistad y demás, pues todo rueda y al final te incita también a entrenar más, a prepararte, a competir. En aquellos primeros años, ¿quién era la jugadora que te llamaba la atención? Hombre, yo sin ninguna duda siempre me he fijado en Angélica Ruiz. Para mí ya en el fútbol, cuando ya jugaba aquí en Cabezón, era un referente. Y luego cuando entré en este mundo de los bolos, era Angélica, sin duda, vamos. ¿Hay algún deporte que se le dé mal a Angélica? Yo creo que no. Cualquier deporte que haga. Yo creo que ahora aquí le está pegando al pádel también, él no le hace nada mal. Sí, justamente detrás de nosotros está la pista de pádel del Centro Social Santiago Galas y ahí estaba Angélica hace un rato. Se le dio bien el fútbol, a ti también, el fútbol sala. Estuviste en Cabezón, en Valde San Vicente, ahí compitiendo. Y es una pena, ¿no?, que en aquellos años el fútbol femenino no tenía tampoco tanto futuro. Sí, no tenía. De hecho, yo jugaba con niños y era todo extraño. Era una niña juega con niños. De hecho, es un poco lo que me pasa aquí en los bolos. Por eso no me resulta nada extraño. En este mundo de los bolos también hay muchísimo machismo, hay que decirlo. Y cuando juegas por ahí, al final escuchas muchos comentarios de tiran cerca, de siempre lo mismo, lo que pasa que nosotras seguimos ahí luchando y seguimos luchando por lo nuestro. O sea, que os sentís un poquito desplazadas. Yo creo que esto pasa y seguirá pasando, aunque sí es cierto que ahora se nos valora un poco más, pero tenemos que seguir luchando día a día por esto. ¿Crees que no os entienden, que no os valoran, que no os apoyan? Hablo en este caso de nosotros, los medios de comunicación. Sí, hay algunos medios que la verdad que a las mujeres nos tienen bastante apartadas. Aquí te tengo que agradecer el esfuerzo que estáis haciendo con nosotras porque nos estáis dando un valor, vamos, increíble. Y sí que es cierto que yo en este caso sí me he sentido muchas veces poco valorada en cuanto a los medios. Cuando fuiste campeona de España, ¿te sentiste bien tratada? Por algunos medios sí, por otros no le dan apenas valor, sinceramente. Yo hay muchas veces que me he sentido poco valorada en cuanto a los medios, en cuanto a salir en una esquinita.
y demás, y siendo una categoría única, creo que deberíamos de tener un poco más de auge. Nuestro compañero Jaime García destaca casi todos los días en el programa. Después de la división de honor tendría que venir la categoría femenina. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, en muchas galas del deporte, en muchos actos, veías cómo pasaban todas las categorías, pasaban infantiles, pasaban alevines, y las últimas éramos nosotras, y te sentías, la verdad, que el último de todos. Pero tú has ganado la gala del deporte de la zona occidental, la de tu comarca. Sí, la verdad que era otro título que no esperaba, ni mucho menos. Me llevé una alegría inmensa, me vine a casa con 20 copas de todos los ayuntamientos. Fue para mí un logro que no contaba con él, ni mucho menos, así que os lo agradezco. Bueno, pues es merecido, o sea que no hace falta agradecerlo, porque cuando alguien merece esos títulos, lo normal es que se le otorguen y se les reconozca el trabajo, el juego, etcétera, etcétera. Los que hablan mal del juego de las mujeres, yo creo que es que lo han visto poco. Yo siempre que hablo con los medios les invito a la gente a que lo conozcan, a que nos vayan a ver a las boleras y que luego juzguen, que antes de verlo no digan pues tiran de cerca, pues tiran de... que nos vayan a ver. En el tiro quizás no tenemos la misma fuerza que los hombres, es imposible que lleguemos al mismo nivel que ellos, pero en el birle ahí es igual para todos y ahí les invito a que nos vean cómo jugamos.